Bueno, ya llega el final del viaje, como siempre, porque ya se nos ha acabado el bono y ya tenemos que ir acabando el viaje. Lo que pasa es que vamos a acabar en Sudamérica. Vamos a empezar el charco, nos va a dar el presupuesto y nos vamos a ir hasta Bolivia. Un poquito, vamos a ir a la Amazonía, a un pueblo que se llama San Ignacio de Mojos. Este pueblo está situado en el departamento de Beni y junto con otra zona que se llama La Chiquitanía, también en Bolivia, posee uno de los archivos de música más completos, si no el más, de toda la música llamada misional barroca de toda Sudamérica. Es decir, la música que se llevó en el siglo XVII y XVIII desde aquí, desde España, a través de los jesuitas, cuando fundaron las misiones en América. Este en concreto es un villancico, creo que más o menos está datado sobre la segunda mitad del siglo XVIII, pero bueno, aquellos archivos están un poco... todavía sin catalogarme demasiado, entonces las fechas les vayan un poco bastante. Pero sobre el siglo XVIII más o menos sí. Es la señora Doña María, que en realidad es un villancico dedicado a la Virgen María. Es una canción muy sencilla, solo queda esa melodía con un texto en ignaciano, que es uno de las lenguas indígenas que todavía se hablan en aquella zona. La versión que hemos preparado lleva entre medias un intermedio que es un extracto de Los Canarios de Gaspar Sanz. A lo mejor alguien los ha escuchado alguna vez, y si no, cuando los oiga dirá, pues a lo mejor esto me suena de algo. Los Canarios fueron unas también variaciones que se hicieron sobre todo en España en el siglo XVII y que seguramente viajaron a América junto con la música de estilo italiano que tocaba allá. Señora Doña María.